Y siguen los asesinatos en diferentes municipios del departamento de Arauca. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley está detrás de los homicidios que se han presentado. En los últimos días se ha presentado varios homicidios en el departamento de Arauca, uno de los municipios que más asesinatos ha presentado es Saravena, que al parecer completa 10 homicidios en menos de cinco días. Recordemos que la Defensoría Regional del Pueblo emitió las alertas tempranas a las autoridades del departamento de Arauca debido a la ola de asesinatos que se venían presentando en esta región del país. Uno de los municipios que más homicidios presenta es Saravena, donde a diario vienen apareciendo personas asesinadas tanto en el área rural como urbana, algunas fuentes confirman que, al parecer, estas personas no son de esta municipalidad. Otro de los municipios que presenta muerte selectiva es Arauquita en el área rural y en las últimas horas se conoció el asesinato de una persona en el municipio de Cravo Norte. Los habitantes del departamento de Arauca le preocupa un panfleto del décimo frente de la FARC que circuló a través de las redes sociales la semana pasada donde amenazaban a las personas que transiten después de las 10 de la noche y que no sean conocidas en los municipios de Fortul, Arauquita, Tame, Saravena y la capital araucana. Hasta el momento ningún grupo al margen de la ley que que en esta región del país se ha pronunciado respecto a los homicidios que se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca y que en menos de 10 días ya supera a los 10 asesinatos. La policía y el ejército nacional investigan los diferentes homicidios que se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca.